Ahora sí, nos vamos a dedicar al Super TC 2000, que se corrió en Viedma, Río Negro, con una excelente victoria de Norberto Fontana, tras haber ganado en Rafaela en el debut de la categoría. Así es, muy bien, brillante lo de Fontana. Era impensado, que con la penalización que él tenía, había sido corrido 16 lugares, largó en el puesto número 12, ganara, hizo una excelente remontada y ganó finalmente en lo que fue el regreso de esta categoría a Viedma, porque desde 2008 que no se corría allí. También destacamos la gran labor de Facundo Arduzo, quien estuvo en la punta, y Guillermo Ortelli, que por algunos problemas técnicos quedaron igual en el podio, segundos y terceros. Así es, primer podio para Ortelli en la era de los B8, también para destacar este dato. Bueno, ¿te parece si vamos, vamos para Viedma? Nos vamos para Viedma, lo compartimos. Ventoso Viedma, me parece. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Que es la final, está. Es difícil el sobrepaso en esta pista, así que bueno, hay que esperar. Mucho viento, mucha duda. Y bueno, aprovechamos. Hay una partida diferente de neumáticos de lluvia y de agua. Y bueno, contento en lo personal que vuelva. Dos hombres destacados faltaban en la grilla, Muñoz Marchesi, que debía largar segundo, y el Tanito Pernía, que debía hacerlo séptimo. Tomaba la punta Guillermo Ortelli, Gian Antuoni lo escoltaba, pero rápidamente y con mucha agresividad, fíjense cómo Facundo Arduzo con el Fiat se porfiaba con el Patito y saltaba a la segunda posición. A todo esto, Norberto Fontana, el vencedor, largaba duodécimo, pero inclusive algún inconveniente que allí vemos lo hacía ir un poquito ancho y caía al 17º puesto. Era impensado a esa altura que el arrecifeño pudiese quedarse con la victoria. Guillermo Ortelli empezaba a sufrir con una falla en el motor de su auto. Facundo Arduzo tomaba decididamente la primera ubicación. Y miren cómo venía complicado el campeón Matías Rossi, que había estado con un flaco rendimiento producto de aquella novela con los neumáticos el día sábado y que terminaba con las manos vacías también el domingo, como le había pasado en Rafaela. Van dos carreras, tiene cero punto en el certamen quien defiende el uno. Fontana comenzaba con su trabajo fenomenal para pasar a uno y a otro. Dejaba atrás a rivales de todos los colores, de los distintos equipos, y se agrandaba el rendimiento del Cruz para empezar, ¿por qué no?, a soñar con el podio. Se metía bien adelante, aprovechaba la falla del Fluence de Guillermo Ortelli y era segundo, mientras Damián Fineschi, que venía para sumar puntos gordos con problemas en la hidráulica, se iba rumbo a boxes. Agustín Canapino lo tocaba a Mariano Werner en la pelea por el cuarto puesto, y a raíz de varios de esos roces iba a ser apercibido. Werner se defendió con todas sus agallas, mantuvo la posición con todos los Peugeot 408 que le venían pisando los talones. Se acrecentaba la falla en el línea y lo pasaba con esta holgura Norberto Fontana para empezar a ser el nuevo líder de la carrera. No lo podía creer la gente del Pro Racing. Fontanita era puntero, sí, y se iba a quedar con la victoria. Impresionante rendimiento, gran manejo del gigante. Dos corridas, dos ganadas, puntero claro del campeonato. Arduzo iba a ser su escolta, Ortelli terminaría tercero. Cuarto Werner, quinto Canapino. Hubo orden en Peugeot. Sexto Girolami, séptimo Santero, más atrás Gian Antuoni, Milla y Vivian, de gran recuperación también después de haber largado en el puesto 24. Ganaba Norberto Fontana, fenomenal victoria, ya el domingo con sol en la capital de Río Negro. Fontanita se paseaba orgulloso después de esa gran faena en la Vuelta de Honor. Allí el saludo con Agustín Canapino, miraba el cielo y esto decía:
hoy muy feliz, una carrera soñada, alargando de muy atrás, complicándome la primera vuelta cuando tuve un quedo, alguno de los pegullos, no sé quién era, y tuve que esquivar para afuera para no quedar ahí. Y de ahí pensé que perdía todo, empecé a armar de la carrera de nuevo, el auto se fue haciendo cada vez más grande y metiendo récord tras récord de vuelta, descontando la punta, veía que se podía. Y bueno, ahí me entero que Facu tenía una falla, Guillermo también venía complicado. Y mi auto falló el día de la lluvia, encontramos el problema, tratamos de secar todos los cables para hoy y bueno, la falla se fue y creo que tuvo también la clave ahí, ¿no? Fueron varias lindas maniobras, esperé los momentos justos, no me quise involucrar ni un toque, el auto terminó entero. Producto del gran auto que me entregan, supe esperar los tiempos, los momentos justos y poder pasar cuando estaba la maniobra clara. Mucha bronca porque el motor falló en el día de ayer en la clasificación, en el último corte clasificatorio, falló hoy en la serie y falló en la final. Cuando Bortelli estaba segundo estaba tranquilo porque él fallaba igual que yo, sabía, y es como que impuse un ritmo para no exigir el auto y que no se incremente la falla. En un momento me avisan que el segundo era Fontana. Acelero todo para poder mantener la distancia, pero ya me empecé a exigir mucho en los frenajes, digamos, queriendo recuperar esas décimas que perdíamos de motor. ¿Te quedabas a vivir acelerando? Sí, sí. Cuando exigí, principalmente en las frenadas, el auto no tuvo una buena tendencia y cuando Fontana me supera, patinaba mucho, salía de la horquilla y cuando paso de primera a segunda me entró tercera y ahí pareciera como que el motor se apagó y bueno, me pasó con mucha facilidad. Chao Héctor. Chao Martín. Y no hay caso, se viene el granizo y ahí va el optimista del gol. ¡Está loco! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Llegamos al final de Campeones News, con mucha información y tenemos mucha actividad el fin de semana que viene, ¿no, Nara? Así es, pero antes les vamos a aclarar que la próxima fecha del Super TC 2000, lo que acabamos de ver, no va a ser como se había programado en San Juan porque están en obra, va a ser en Córdoba, en el Cabalén, el 4 de mayo. El turismo carretera corre en La Pampa, la Fórmula 1 con el Gran Premio de China en su tercera competencia. Y por supuesto, estaremos acompañando a Pechito López con Claudio y Lonchi, nuestros enviados especiales, con el WTCC. Tus tíos. Mis tíos. ¿Cómo vas a hacer? Vos no vas a salir y lo vas a parar a las 4 de la mañana. Les cuento que vamos a poder compartir el seguramente un nuevo tiempo. Y un ratito, ¿qué hacemos? Vamos a salir. Vos, Fede, ¿cómo te vas a manejar? ¿Te vas a acostar? Estamos acá chequeando en la producción cómo nos manejamos con ese horario. Les recordamos a todos nuestra página para que continúen informándose. campeonesnet.com.ar. Escuchen la nota que le hicimos a Pechito. Tenemos un audio maravilloso con él. Tenemos también el Twitter, @campeonesnet, @narasoli, y él sí tiene Twitter. ¿Cuál @ es tu Chris Leniani, Chris Leniani. Sigan las nuevas generaciones de los Leniani. Gracias a Volumen 3, mi nueva peluquería, mi nuevo salón que me cuidan los cabellos. Muy linda, Sanara, como siempre. La pelambre. Bueno, gente, nos despedimos. La semana que viene nos encontramos. ¿Vas a hacer de la partida nuevamente? Sí, calculo que sí, porque Claudio sigue en Europa, sí, en Francia. Sigan las nuevas generaciones haciéndome sentir vieja. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Hasta luego, buenas noches.